fatal de la vida, porque mira, hoy está bueno, porque hoy está seco, pero cuando llueve jarinea un poco, no hay quien suba por la cuesta. Para nada, no hay quien suba. No hay quien suba, es lamentable el caso, pero no sé qué decisiones vamos a tomar. Aquí vinieron en tiempo atrás a evaluar el puente de esto. ¿Ustedes claro, como comunidad qué quieren, qué solicitan? No, es que necesitamos que se haga el puente. Que se haga el puente y cuando se haga el puente, esa cuesta se anula porque el puente sube y ya queda la cuesta nula y aunque no falten, porque no es que falten, sino que por lo menos rellenen eso. ¿Y cómo ustedes hacen cuando el río se desborda? No, que esperar que ingeniándola y dar la vuelta por allá atrás. Es lamentable el caso. Votamos por Luis Abinader y vamos a tener que meterle huelga. Oiga, señores, muchachones, ahí ve acá, cada vez que cae una jabinita, es deslizado que uno baja y fuena con el espalda. Es un jabón que eso se vuelve ahí. Se va, wey, eso, y viene y que el diablo, y que el pueblo, y que el diablo, y ahí no hacen nada. Nada, no, papá. Es una sinvergüenza lo que tienen con uno para acá, oye. Dale en cámara, vea, y oiga, que no está lloviendo ahora mismo, que cuando cae una gota de agua, entonces se vuelve, vea. Nadie sube ni a pie por ahí. Que ustedes mismos saben que han bajado para acá. ¿Cómo se llama esto por aquí? Esto se llama Barrio Lino de Atillo. Salido a Bijao y todo. Oye, yo... Claro, hace tiempo... El año pasado fue la última vez que lo evaluaron. Ahí, mira, a ver. Con medio gamba. Mira, y ahí mismo. Ahí mismo. Cada rato a medir y nunca hacen nada. Los muchachitos de la escuela, a ver, tienen que dejar la clase. Porque tienen que ir por Atillo, si no por Bijao. Ella está buena ahora porque no llovió mucho. Mira... Ahí pusieron una máquina de que a examinar el terreno. Sí, y ahí la pusieron ahí. Y hicieron un hoyo profundo ahí con una máquina ahí. 4 hoyos hicieron. Y no se sube. Dije, no, que eso va a hacer un análisis, un laboratorio ahora. Pero estamos esperando los resultados. No hay resultados. Todos los días tengo que dar 3 o 4 viajes mejor. De esta situación, imagínense ustedes. ¿Y cómo se hacen cuando con esa cuesta se pone, llueve? A veces dejamos los motores para allá arriba, a veces los bajamos a remolque. Y así. La situación difícil. Sí. ¿Y han difícil. Vuelto las autoridades después de que vinieron y midieron el puente? No han vuelto nada. Ahí sí. Nos vemos.